Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, muy bienvenidos al Lugar del Medio. Estamos en vivo, hoy es martes. ¿Qué fecha, Martes, ¿qué día? Martes, porque vamos a hablar del terror. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el terror? Ustedes saben que hace 10 años que no se producen en Argentina, para el mercado local comercial, películas de este género. ¿Será porque no podemos? ¿No nos da el talento? ¿Será porque tenemos un problema con el terror que ya hemos sufrido bastante y de verdad? Esto es lo que vamos a investigar hoy, porque existe un movimiento subterráneo de jóvenes que comienza a crecer y a tener éxito afuera. Sí se hacen películas de terror, pero para el mercado de Estados Unidos o el español. Muchas veces se graba aquí, pero en inglés. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el terror? Es el tema de hoy, los invito a quedarse en el debate, pero antes vamos a las noticias del día. Miriam. Hola Aldana, ¿sabías que existen las telenovelas con causa? Sí. Bueno, yo te... ¡Ay, cómo sabés, Aldana! ¡Sabes todo! No, sí, además que es un género muchas veces desperdiciado para las buenas causas. Bueno, claro, porque la telenovela es un género popular, reúne a mucha gente y en este caso, en vez de quedarse con un éxito comercial, lo que hace la Fundación Televisa, en México, por supuesto, es, por ejemplo, con la novela La Fea Más Bella, aprovechar para que los personajes de la novela, una vez que termine el bloque, hacen un mensaje rescatando valores como la honestidad, la amistad, la autoestima, la familia. O sea que en este caso, al éxito, en vez de dedicarlo solo a lo comercial, también lo dedican a las buenas acciones. Son otras funciones que pueden tener los medios. O sea que además de que no es fea, la fea es... Aporta colaboradora, es solidaria. Pero siendo la tanda. Claro. Siendo la tanda, en el momento que vamos a la tanda, tiramos... No sea despreciativo, Val, porque yo le voy a decir que ese es el mejor lugar para colocar un mensaje, porque todavía la gente está viendo. El tema es si fueran en la mitad de la tanda que se levantaron y fueron al baño. Pero justamente antes de ir a la tanda es el momento culminante de la novela. Además, en vez de vender productos, vende valores. Claro, un poco de honestidad. A ver, su noticia... La noticia tiene que ver con, algo se anticipó en algún momento, con la observación, la justicia que frena el traspaso de Radio Continental a el grupo Prisa de España. Esto pasó en el año 2004. El grupo Prisa español, enfrentado en algunas ocasiones con Telefónica en aquel país, tiene una política de montar en América Latina 1.200 radios aproximadamente, y en Argentina eligió Radio Continental para poner su base. Esto fue objetado, fue un recurso de amparo que se pidió en Argentina por un grupo que se llama Trenkelauken. En primera instancia hubo, se le dio lugar a este pedido por violación a la ley de radiodifusión y de bienes culturales. Y ahora en este momento la Cámara de la Contencioso Administrativa Federal ratifica este fallo y le pide al Estado que se abstenga de autorizar o admitir, ¿sí?, esta transferencia de licencia de la radio. No sé cómo se deshará ahora la operación, porque todo viene en marcha, pero lo cierto es que la Cámara está pidiendo que no se admita esta venta. O sea, ellos habían comprado el 100% de las radios, pero según la ley de bienes culturales, solo pueden tener, siendo extranjeros, el 30%. Exacto, y compraron una parte a Telefónica, que la tenía anteriormente, que también es una empresa española, por otra parte, ¿no es cierto? Pero por esta ley de bienes culturales, hace que hasta el 30% pueda ser extranjera y tiene que tener un socio mayoritario local. Y parece que tampoco tienen ninguna oficina, Prisa no tiene ninguna oficina, o por lo menos nadie de su staff afincado en Estados Unidos, porque si no hubieran estafado por ese lado. Claro, recordemos que Telefónica puede tener Telefe, por ejemplo, por una ley de reciprocidad con Estados Unidos. Todo el mundo sabe que la empresa es española, pero se presenta vía Estados Unidos, y bueno, en el caso de Prisa, a ver cómo se resuelve, si aparece algún testaferro o se tiene que volver a vender. ¿Por este qué? No puede ser. Eso iba a preguntar, vamos a la esencia del tema. ¿Por qué te parece importante este antecedente? ¿El antecedente, esta resolución? Sí. No, básicamente porque me parece, la discusión que se viene planteando acá es la disputa, la venimos discutiendo permanentemente, la disputa de las empresas multimedia a nivel internacional. Muchas veces nosotros criticamos aquí a Clarín, es una empresa nacional, pero lo cierto que Telmex, Telefónica, Telecom y las empresas operadoras de cable están disputando hacia el futuro posiciones dominantes con respecto a lo que se llama también el triple play, el negocio de que la gente pague internet, telefonía y televisión por cable, todo junto. Y todo esto me parece a mí que tiene que ver con reposicionamientos en este sentido, de una guerra que se empieza a desarrollar y que nosotros la vamos a ver por televisión.
No hay que ver de quién es el dueño de la guerra que vemos, ¿no? Y de la televisión. Bueno, ¿y quién es el dueño de Canal 7? Qué buena noticia tenemos. Te voy a decir la noticia y después te digo quién es el dueño. Bárbaro. La noticia es que Canal 7, la televisión pública, inauguró una planta repetidora en la ciudad de San Carlos de Bariloche el pasado 18 de mayo. Se suma a una serie de repetidoras que se están abriendo, ya se abrieron en Mar del Plata y también en la ciudad de San Rafael de Mendoza, y próximamente se van a abrir en Córdoba y en Mendoza, Mendoza capital, y hay como 17 ciudades en general, capitales de provincia, en donde, bueno, la televisión pública va a tener sus repetidoras. ¿Qué quiere decir que la televisión pública, que ahora te contesto, la televisión pública es de todos nosotros, por suerte de todos nosotros, tenga sus repetidoras en lugares neurálgicos de nuestro territorio? Quiere decir que va a haber canales de aire, que Canal 7 no va a depender de la señal, de la ubicación de su señal en algún prestador de canal de cable, sino que con solamente tener el televisor y poder sintonizarlo, en estas ciudades, en el perímetro de estas ciudades, van a poder tener las emisiones de la televisión pública. Bueno, poquito a poquito vamos resolviendo estos problemas que tienen que ver con la transmisión, tiene que ver con que realmente la televisión pública, Canal 7, sea una televisión de todo el país, auténticamente de todo el país. Y aquí estamos justamente desde este espacio para debatir acerca de Argentina, acerca de qué nos pasa con el terror, por qué esta industria no se desarrolla o se empieza a desarrollar tímidamente y cómo hacer para no frenarla. Para eso tenemos invitados especiales. Por un lado, un doctor, el señor Marcelo Cubelium, él es médico psiquiatra, nos va a explicar estos resortes tan profundos del terror, del miedo, de por qué a la gente en otras latitudes le atrae tanto y por qué a nosotros no, desde por lo menos las pantallas grandes. Y por otro lado tenemos a un joven, a uno de estos representantes. Mucha gente piensa que es gente extraña, bueno, fanáticos, bueno, sí, que no, sí, tienen autocrítica. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Él es Daniel de la Vega. Es director, ha trabajado en varias películas, por ejemplo, una película, ahí tenemos, ¿no? Una de las tapas, miren cómo se ve. Es una película hecha en inglés con actores, actrices también de Norteamérica, en este caso Faye Dunaway, pero sin embargo la hizo un director argentino. Vamos a ver cómo fue esta historia y por qué no nos enteramos, por qué esto no sale a la luz tan fácilmente. Hizo también cortos documentales que tratan sobre mitos, siempre alrededor del terror y del horror. La muerte conoce tu nombre, es otra película, la última. A ver, señor, aquí está. El aspecto es sumamente profesional. Podría pasar desapercibido el hecho de que es un director argentino, pero lo es. Y de esto estamos hablando con ustedes. Piensen del otro lado. ¿Se acercan al cine a ver películas de terror? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué estas películas que hacen los jóvenes argentinos no las vemos acá, sino que se las llevan para el norte?